la gran esfinge y el extraordinario complejo de pirámides de la meseta de Giza. Nunca se había hecho un trabajo de investigación arqueoastronómico de ámbito integral de todo aquel maravilloso conjunto arquitectónico, artístico y simbólico existente en la meseta de Giza. Y es ahora el momento de que expongamos los valiosos resultados de lo que ha sido un trabajo metódico, riguroso y valiente. Esto último porque de esta investigación ha salido una serie de inéditas propuestas. Un primer dato importante y concluyente que se deduce de este trabajo es la clara evidencia que hemos podido constatar de que el extraordinario conjunto de las pirámides de la meseta de Giza y la Gran Esfinge formaron parte de un previo proyecto global, y que cada uno de los elementos de la meseta de Giza coexisten vinculados en su conjunto. Además, esta investigación arqueoastronómica nos ha ofrecido una inédita solución a una sólida propuesta al verdadero motivo del evidente desvío que existe en la imperfecta alineación de los vértices de las tres principales pirámides. Y explicaremos el por qué el faraón Micerinos muy probablemente adoptó la decisión de hacer su pirámide más pequeña de lo que en principio se plasmó en el plano previo del conjunto de Giza. Conclusión que con un sólido planteamiento supondrá una evidente alternativa a la conocida hipótesis planteada sobre la correlación entre ese desvío y el que existe entre las tres estrellas del cinturón de Orión. Y la tercera gran propuesta que ha surgido de esta investigación, desde luego que no menos importante y sugestiva, y que parte de una pregunta que algunos egiptólogos se han llegado a plantear. ¿Existió una segunda esfinge integrada en aquel fabuloso proyecto de la meseta de Giza? Como al parecer varios sólidos argumentos basados en la iconografía podrían estar insinuando, pues la solución a esta y a otras dudas relacionadas serán aquí debidamente explicadas con sólidos argumentos. Verán en este sorprendente documental que les ofrecemos a continuación. La otra esfinge.
Thank you.
Thank you.